Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Pain Shop. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Hoy tenemos un programa realmente apasionante. ¿Por qué? Porque seguimos demostrando a través de este envío televisivo que nuestro sector sigue traccionando. Visitamos un taller donde una cadena de agencias de Ford instaló una nueva máquina de pintura al agua de una de las marcas que nos representa a través de nosotros y que en definitiva nos cuentan de qué manera quieren atender a sus clientes de la mejor manera posible. Por eso instalaron un taller de carrocería y pintura para abastecer esa demanda. Pero también visitamos a una pinturería donde está plenamente confirmado que en plena pandemia siguió instalando máquinas y siguió trabajando en pos de nuestro rubro. Y nos va a contar de qué manera su dueño ha instalado máquinas en esta pandemia y siguen traccionando. Y usted está viendo a mis espaldas lo que es este taller. Se van a enterar de qué se trata. Mire qué se está haciendo en este taller, porque siempre lo digo, uno de los que más sabe de carrocería y pintura aquí en el país, Gabriel Mandarino, nos va a contar de qué se trata este taller y qué trabajos se están haciendo en el mismo. Y como siempre decimos, la última tecnología del mundo aquí en la Argentina a través de Body and Paint Shop. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de Garage TV. Auspician este programa Sikens, Norton, PPG, Glasuri, Sherwin Williams, Trimas Refinish, GIA, Gabinete Integral Accidentológico, CEOCAR, Morrison, Flimpex, Sociedad Anónima, Pálamos Pinturerías, Chamonix, Sociedad Anónima, Franzoni Hermanos. Gabriel, nos encontramos en la planta industrial de Morrison. Obviamente lo que vemos detrás tuyo tiene que ver con el nuevo emprendimiento. Morrison sigue funcionando, sigue equipando talleres, pero con esto estás cumpliendo un gran sueño que ahora nos vas a contar. ¿De qué se trata esto que vemos detrás de tus espaldas, este gran emprendimiento con este taller de autos especiales? ¿Cómo estás? Bien, Mariano. Sí, sí, tal cual. Bueno, lo hemos anticipado en su momento un poco lo que iba a ser parte de la escuela de carrocería y pintura que habíamos empezado a gestar el año pasado. Seguimos trabajando, Morrison sigue en pie con las herramientas y bueno, con lo que de hace muchos años veníamos con la idea de empezar a incursionar junto con los chicos que también en su momento empezaron a cursar las pasantías que hacían en la escuela industrial, que muchas veces lo hemos mostrado. Este tema de empezar a trabajar en lo que son reparaciones que nos den tiempo a que los chicos aprendan, ¿no es cierto? Porque no es muy fácil de que los chicos puedan aprender chapa y pintura en un taller normal. Entonces, hemos creado esta división donde más allá nos damos un poquito el lujo uno mismo porque son cosas que a nosotros nos apasionan. Y le vamos enseñando también a los chicos que vayan aprendiendo carrocería y pintura desde otro punto que creo que es el punto inicial, donde ellos puedan ver todas las partes de un vehículo, desde que se desarma parte por parte, se repara y se vuelve a ensamblar. Cosa que, como decíamos antes, en un taller normal cada persona hace un trabajo más específico. Acá pueden ver todo. Y con el tiempo que se le puede dedicar a un vehículo como en este caso de restauración, ver todos los detalles del armado y la reparación de un auto. El taller, nosotros le pusimos un nombre de fantasía, es Mans, que viene por parte de mi apellido. Y se llama clásicos y exclusivos, o sea, solamente para vehículos especiales, no estamos haciendo vehículos de calle. En ese mundo lo vamos a dejar para los clientes de toda la vida, ¿no? Esto es algo más específico, más con lo que
a nosotros nos gusta como proyecto personal. Estamos hablando de que son todos vehículos de la década del 70 para abajo, ¿no? O sea, 70, 60, 50. Muchos son clientes que, ya te digo, quieren restaurar su vehículo. Esto tiene un proceso más o menos casi de un año. Dentro de eso está la parte de mecánica, si en ese proyecto va con un motor V8, con caja automática, qué estilo de vehículo van a querer hacer. Y otros que son vehículos que nosotros hemos comprado, adquirido para, por ejemplo, yo tengo 3 vehículos propios que van a ser de mi familia y después otros vehículos que van a ser para la venta. Van a redondearse con la idea del comprador, o sea, se van a redondear un poco dentro de un proyecto que va a querer el comprador para ese vehículo del estilo que va a querer terminarlo. Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikens. Sikens, creando juntos. Sikens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, desarrollando productos orientados al futuro, herramientas de color y aumento de la eficiencia. Glasurit. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, la línea de pintura 100% nacional más completa del mercado automotor. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Peritos profesionales, inspección y auditoría de siniestros. Red de talleres, GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller. Seocar, más de 40 años desarrollando productos de altísima calidad. Seocar presenta su línea detailing y la nueva masilla única. Seocar, en todas las pinturerías del país. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Cola, Sagus, Proton, representante en la Argentina, Flimpex, Sociedad Anónima. Presenta Pálamos Pinturerías, distribuidor Norton, Sherwin-Williams y Zagola. Todo para el taller de carrocería y pinturas. Formulamos tu color a pedido. Pálamos Pinturerías, Fernández de la Cruz, 851, Capital Federal.
con esto estás cumpliendo un gran sueño que venías teniendo desde hace muchos años, y un taller que es diferente, que es distinto, para autos especiales y para gente especial. Bueno, gran parte son de amigos, otras son propios, son de vehículos que uno en su momento compró pensando en empezar a hacerlos, a repararlo, y bueno, por un tema también de la empresa y todo se hacía un poco complicado. Hay de todo, hay gente que son amiga, hay gente que son amiga de amigos, otros que nos vieron en lo que fue el año pasado la Autoclásica, donde presentamos un auto que sacamos el segundo premio. O sea, no fuimos a buscar a nadie. Han venido de boca en boca porque sabía que nos habíamos empezado a armar con este tema. Y bueno, ahora tenemos más de 30 proyectos. De esos 30 hay unos 12 proyectos que ya están encaminados. Y así que hay proyectos como para 2 años más o menos. Sí, estoy en un momento muy especial, se puede decir, porque, como te decía antes, uno va madurando, bueno, va sintiendo que hay cosas que no se pueden dejar de lado. El tema de la empresa, como te decía, sigue funcionando, estamos trabajando fuera del país también, nos hemos fusionado con empresas de Brasil, y esto es un tema personal. Es algo que ya hacía más de 20 años que quería, más de 25, 30 años, que fue cuando yo me lancé con Morrison, lo quise hacer y bueno, pasaron 25 años. Es así, o sea, hoy por suerte pude encontrar el tiempo y el espacio y la gente como para poder hacerlo. Nosotros tenemos destinados los vehículos a la cantidad de personas que tenemos. Cada persona trabaja en un vehículo y bueno, ya tenemos más de 25 proyectos cerrados y no tenemos 25 personas. O sea, el espacio, si bien es grande, no queremos tampoco volvernos locos con el tema, porque bueno, son muchos autos, muchas personas, y bueno, cada uno va a tener el tiempo necesario como para poder hacerlo como corresponde. Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, 100% nacional, líder en productos de 2 componentes para todos los segmentos. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Guarda de vehículos de recupero. Exhibición de vehículos para subastas. GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller.
Morrison, equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison, especialista en bancadas y cabinas. Morrison, líder en el mercado. Chamonix, concesionario oficial Peugeot. Chamonix, taller exclusivo de carrocería y pintura. Chamonix, estamos siempre. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Franzoni Hermanos, años en el mercado. franzonihermanos.com.ar. Jorge, estamos transitando un año complicado, difícil en la Argentina y en el mundo, pero a través de tu pinturería Pálamos, en esto que va de la pandemia, incorporaste dos máquinas al agua de Sherwin-Williams en dos talleres diferentes. Contanos cómo fue esto, qué gran trabajo se estuvo haciendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? No fue fácil. Tampoco, digamos que la pandemia dentro de todo nos ayudó al cambio de marca, eso es cierto. Y bueno, y ahora trabajando fuerte con las marcas que tenemos para ingresar en los talleres. No es común, se dio en los últimos dos meses. Con la gente de Sherwin hemos instalado las máquinas base agua en dos talleres, en dos concesionarias. Así que le estamos dando fuerte ahí. Y de a poco lo estamos remontando, sí. Empezó mal por los cambios de firma, por las contingencias del país también. Ni que hablar con el tema de la pandemia y bueno, y hoy reflotándolo. Haciendo una apuesta, la pandemia en algún momento se va a acabar. Y esto, la vida continúa, el negocio tiene que continuar y los talleres continúan. Así que no queda otra que seguir trabajando. Se dio estos lindos proyectos con estas dos concesionarias. Así que estamos dando para adelante. También con las marcas nuevas fue una incursión en el tema de máquinas, en este caso al agua o al solvente, en la instalación en talleres. No lo habíamos hecho nunca y la verdad me sorprende la respuesta tanto de, sobre todo de los clientes, y la respuesta por parte en este caso de Sherwin, que fue muy potable y hasta ahora, por suerte, como te dije recién, da muy buen resultado y está contento sobre todo el usuario más que nada. Estamos viendo a ver de agregar algo más, de trabajar un poco más en la calle. Digamos que con Sagola lo tomamos más como que, no como un año perdido, pero sí de tratar de consolidar bases de acá hasta fin de año y sí hacer un trabajo fuerte el año que viene. Si Dios quiere, fines de agosto, principios de septiembre ya lo tenemos acá para empezar a comercializarlo. Una agencia de autos que tiene tres sucursales que quería brindarle mejor servicio a sus clientes incorporó un taller de carrocería y pintura. Tomás, estás a cargo del taller de autos del sur. Contanos este nuevo emprendimiento que estás armando en plena pandemia. ¿Cómo estás? Fue difícil, pero a mí me gusta. Hace varios años trabajo en Chave Pintura. Tuve la suerte de estar respaldado por la empresa Autos del Sur, que tomó la iniciativa de poder hacerme cargo del taller de Chave Pintura. Y me sentí respaldado también por ello económicamente, de poder poner mejor al personal y demás. Ahora estamos haciendo varias modificaciones. La idea es que para fin de año podamos tener un proyecto establecido, ¿sí? Un criterio, y poder empezar a trabajar el año que viene
con mucha más cantidad de autos y más prolijo. La intención nuestra es canalizar de las tres sucursales todo en el mismo taller, como lo venimos haciendo, y bueno, en caso de que más adelante se levante un poco más el trabajo, incorporar más personal. Hoy en día contamos con dos preparadores, que a veces, de vez en cuando, depende del trabajo, también lustran, un pintor, y tenemos dos chapistas y, sí, un armador. Realmente trabajamos para Auto del Sur, si nos sobra el espacio y el tiempo, obviamente siempre nos prestamos para algún trabajo particular que obviamente le sirva a la empresa realizarlo. Y nosotros aprovechamos el tiempo para establecer procesos, ¿sí? Para que más adelante, cuando empecemos a liberar un poco más y tengamos más cantidad de autos, podamos unificar un criterio y trabajar de manera mucho más rápida. También con los productos nuevos que compramos y demás, creemos que va a estar todo mejor. Quiero agradecer al gerente general de postventa, Santiago Triscali, quien gracias a él tuvimos la oportunidad de mejorar este taller. Él me dio una mano grande con todo lo que es la postventa. Y gracias también a Autos del Sur por brindarme todo el respaldo y el apoyo para poder seguir adelante. Y gracias por dejarme hacer cargo de este taller. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. En estos momentos difíciles, nuestro sector sigue traccionando y nosotros seguimos acompañando a través del Garage TV toda la actualidad que tiene que ver con nuestro rubro. Nos reencontramos en 7 días, como siempre, a través de esta pantalla y durante las 24 horas en Efecto Contenidos y en Body and Paint Shop, nuestras redes.